and slamming the door and just leave you cold. When I come back, you've heated up the South Pole. You see my body rush for the escape, while my heart wants to stay. Ese de la rotunda se significa lo que fue el terremoto. Imágenes alegóricas de lo que sería el terremoto, el maremoto, el incendio, etcétera. Pero tiene pinta de ser del siglo XX, sí, de la época de Salazar, seguramente. Y a esa zona marcaría toda la Lisboa moderna. El cambio de una ciudad, de una parte a otra de la ciudad, está muy bien hecho. La verdad es que es un paseo encantador. Ahora estamos en el parque de Eduardo VII, pero aquí tienes una vista perfecta y preciosa de todo lo que es el parque, la avenida, llegando hasta el mar, o sea, es muy bonito. Hasta el Tajo. Está el Tajo. ¿Y los aviones pasan aquí casi rozando las cabezas? Es muy fuerte. Donde supuestamente tiene gente local, que la hay. El sitio es muy pequeñito, no sé si se puede reservar, pero hemos tenido suerte de que haya sitio. Vamos a probar, si es verdad, lo que es la cocina local auténtica, hardcore. El punto de mostaza le da ese picante, pero brutal. Y porque hemos contenido el pan, porque estaba para mojar la salsa entera. Es que es tan pequeñito que no puede coger la cámara grande y hacer así, pues no salimos los dos. Así igual, sí. Esto es lo que ha quedado, porque no podemos ya más. Realmente, un plato es para dos y no pidas nada más, porque ya no se puede. Inesperado total, o sea, alucinante. No lo puedo apreciar porque me suena ya mucho. Bueno, bueno. Sí. Y las costillas y todo, pero es que se desafía. Muchas gracias. ¿De dónde? ¿Madrid? Uy. De Valencia. ¿Valencia? ¿Cataluña? Sí. Eso ya ha sido un día de recorrer y panorámico, de lo importante ya nada más que ver. Somos unas máquinas. Aunque queda mucho más por ver, así dejamos algo más para un siguiente viaje. Todo este conjunto de casas está construida sobre la antigua muralla. Y siguen el recorrido de la muralla. Esa calle es todo muralla antigua.
allá estaría la muralla, la puerta del mar, e incluso esta, la fundación de José de Saramago, también forma parte de la muralla. Dicen que dentro hay un lecho de muralla, no vamos a entrar. Y restos de una torre. Y él está aquí enterrado, sus cenizas están aquí enterradas en el olivo este que está aquí enfrente. Bien, pues todo muy poético. Sí. Sí. Vino blanco de la casa, porque no hay otra cosa, es o vino blanco, o tinto, o cerveza, pero de la casa. Quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem? Canoa, por onde vais? Se há um barco que abandona, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. As rédeas deu a sel ao se corar e as quiseres ao vento, ai ao vento alquilador. As rédeas deu a sel ao se corar e as quiseres ao vento alquilador. És mais velho que a velhice, mais marinheira que o mar e mais fadista que o fardo. Como están tan cerca, las sensaciones de mucha proximidad y sí que impresiona, o sea, te escupen en la cara, tal cual. Entonces, es una experiencia nueva y sí que se ve gente pues como del barrio muy popular, o sea, no se ve nada preparado ni uniformes, es como que muy... Muy auténtico. Muy divertido. Me está gustando mucho. Falta en el tu retrato y falten tú y mí. Llego a jugarme a tu lado contigo deitado. Procurarás cuidar este casal que fiz para ti. Pode ser saudade, pode ser saudade. Esta emoção de estar aqui pode ser saudade, pode ser saudade. Esta canção que fiz para ti pode ser saudade, pode ser saudade. Junto do fado, vielas de Alfama, ruas da Lisboa antiga. Não há fado que não diga coisas do vosso passado. E elas dão fama, beijadas pela lua. Quem me dera lá morar para viver junto do fado. Todo un barrio sonando, vas por una calle, ves una puerta abierta de un restaurante, lo que sea, te suena un fado, no sé, es muy auténtico, es precioso. La Alfama de noche, un fin de semana, es para venir y disfrutarla, o sea, aunque sea solo paseando, o sea, lo vas a oír, lo vas a ver.
Esa ha sido nuestra primera experiencia de fado, nuestra primera experiencia en Lisboa. Aquí ya vamos a despedir el vídeo. Nos vamos ya al hotel, que mañana madrugamos para coger el avión. Así que bueno, ya se acaba, comentad lo que queráis y seguiremos contándonos nuestros viajes como guías culturales viajeras. Y si os damos un poquito de envidia, pues viajad. Y comed, y lo contáis. Bueno, hasta la próxima. Vale. Buena noche.